en Caja Trujillo cumplimos 37 años trabajando por el crecimiento y desarrollo de los emprendedores a través de nuestros productos y servicios. Por eso, en los últimos años, gracias a nuestra creatividad y experiencia, nos hemos acercado a nuestros clientes mediante canales digitales, logrando atender sus necesidades financieras. Hoy podemos decir con mucho orgullo que continuamos con nuestro firme propósito reflejado en la satisfacción de miles de clientes que día a día confían en nosotros. Te invitamos a conocernos y a descubrir las soluciones financieras que tenemos para ti. Caja Trujillo crece con nosotros. Quien nos conoció desde el inicio sabe de qué estamos hechos. Y quien no, mejor que pregunte. Somos la Universidad César Vallejo. Y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros. Desde la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, trabajamos junto a las autoridades y sociedad en su conjunto para generar oportunidades de progreso. Desde la región La Libertad, somos el impulso económico del país y fuente de trabajo digno. Articulamos esfuerzos para generar más oportunidades, porque el desarrollo sostenible es posible gracias al esfuerzo de todos juntos. Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, ADAS. Juntos podemos más. Escamet es el primer centro de salud ocupacional de la región con certificación internacional Trinorma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, las cuales aseguran un servicio de la más alta calidad para su empresa. Estamos acreditados por Digesa y contamos con la tecnología e infraestructura adecuada para el desarrollo de evaluaciones médico-ocupacionales y monitoreo de riesgos a cargo de un equipo de profesionales altamente calificados. La salud de sus colaboradores se ve reflejada en la productividad de la empresa. Asegure su bienestar con el servicio de la más alta calidad. En RIMAX Seguros conocemos la importancia de la prevención. Es por eso que impulsamos iniciativas que permitan tomar acción oportuna frente a una situación de riesgo. Debido a la geografía de nuestro país, estamos expuestos a diversos fenómenos naturales que afectan a muchas comunidades y sectores productivos que finalmente impactan en la economía. En el 2017, el fenómeno del Niño afectó a varios sectores como el agrícola, industrial y transporte, generando cuantiosas pérdidas. Buscando informar y alertar oportunamente a nuestros clientes, personas, empresas y a la sociedad en general, hemos implementado nuestro Centro de Monitoreo y Prevención de Desastres Naturales, el primero de Latinoamérica. El Centro de Monitoreo y Prevención está liderado por meteorólogos, geólogos y analistas expertos que dan seguimiento a los principales sucesos y fenómenos naturales en el Perú a través de plataformas y agencias científicas nacionales e internacionales. Todo esto nos permite generar alertas automáticas las 24 horas del día durante todo el año sobre acontecimientos como fenómeno del Niño, tsunamis y sismos, condiciones extremas, monitoreo geológico, rayos y tormentas eléctricas, lluvias, incendios o emergencias de gran alcance, bomberos 116,
Además, nuestro Centro de Monitoreo y Prevención brinda asesoría personalizada en gestión de riesgos a nuestros clientes empresas con el objetivo de prevenir sucesos que puedan impactar la continuidad en sus operaciones. Estudios de peligros geológicos, estudios de precipitaciones máximas, análisis de zonas vulnerables, diseño, adecuación y capacitación en planes de riesgos de desastres. La prevención es la clave. ¡Empecemos! Estamos de regreso para participar en la última conferencia de esta 32ª edición del Encuentro Empresarial del Norte. Pero antes, disculpe. Pero antes, Jorge, Bonnie. Así es, tengo que anunciar algo importante. Pero antes queremos recordarles visitar los stands de nuestras empresas auspiciadoras, empresas que apuestan por el desarrollo sostenible del país. En sus stands virtuales podrán encontrar información de gran utilidad. Para ello, deben ingresar a www.een.p/stands virtuales. Repito, www.een.p/stands virtuales. Y bien, ahora sí, damos la bienvenida al señor Javier Álvarez Pecol, director de Tendencias del Consumidor de Ipsos, quien contará con 40 minutos para desarrollar la conferencia denominada El Nuevo Consumidor Digital. Y bien, el señor Javier Álvarez Pecol cuenta con estudios en administración y marketing. Tiene 30 años de experiencia en investigación de mercados, dedicado al estudio del comportamiento del ciudadano consumidor peruano y en las nuevas tendencias del mercado. Ha participado en diversas iniciativas de emprendimiento. Es expositor recurrente en congresos y ha publicado varios artículos en revistas y blogs especializados. Ha dedicado especial atención a los cambios demográficos, sociales y comportamiento de las generaciones en el Perú. Actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados y es director en Tendencias del Consumidor en Ipsos. Bienvenido, señor Javier Álvarez Pecol. Quedamos atentos a su exposición. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es mi segunda participación con ustedes. Y me encanta cada vez que tengo la ocasión, porque les traigo pues novedades respecto a este nuevo peruano, ¿no? El título de esta presentación, en esta oportunidad, es El Nuevo Consumidor Digital, algo que se ha puesto muy, muy de moda, aunque no es una moda, porque no es que va a pasar, ¿no? Sino que es esta suerte de peruano digital que llegó para quedarse y que cada año somos mayor número, ¿no? Empiezo mi presentación normalmente con una lámina que yo llamo para romper el hielo y que tiene que ver un poco con la introducción de dónde nace y dónde es que explosiona este tema del consumidor más digital, ¿no? Y me remonto pues a algo que todos hemos vivido, que es el 2020, ¿no? Un año para el olvido, ¿no? Un año que para la mayoría de la población incluso es denominado un año perdido. Es un año que con la llegada de la pandemia y el confinamiento generó a la población mucha confusión, miedo a la muerte por el contagio, por agravarse, nos llevó a hacer ajustes, nadie estaba preparado para quedarse en casa por tiempo ilimitado, entonces hubo una desesperación de cómo hacer para no salir, pero por otro lado, para quedarse, ¿no? Uno comenzó a hacer ajustes en sus rutinas, en sus actividades, hubo un cambio de planes, todos teníamos objetivos planteados. Recuerden que era marzo, 16 de marzo, ¿no? El año recién casi que empezaba y uno se planteaba planes para el año y muchos de estos planes fueron postergados. En las encuestas de Ipsos
nos hablaban que la gente lo postergaba para el 2021 en el mejor de los casos, pero en realidad la expectativa era 2022. Evidentemente uno hacía planes en función a lo que escuchaba en ese momento de noticias, y entonces decía que esa pandemia iba a durar más de 2 años. Entonces la gente era consciente de ello, ¿no? Con la incertidumbre de lo que podía ser, porque nadie había vivido, no teníamos ni abuelos ni tatarabuelos que pudieran contarnos cómo se vivía una pandemia, llegó pues la incertidumbre de lo que va a pasar. Se agravó la situación, el entorno llegó a ser crisis económica, entonces la gente comenzó a perder ingresos, se redujeron los ingresos, y esto llegó pues evidentemente a generar pues mayor preocupación sobre la seguridad laboral y por supuesto financiera, cosa que hasta el día de hoy persiste. Este 2020 nos llevó a vivir un escenario en el que nuestros domicilios se convirtieron en ese búnker famoso, negocio famoso de la época de la Guerra Fría, en la que en realidad se vendieron muchos de estos búnkers colocados debajo de las casas, básicamente pues en el hemisferio norte, en los jardines, y nadie los usó, ¿no? Felizmente. Bueno, nuestras casas tuvieron que ser convertidas en búnker, ¿no? Ahí pasamos las 24 horas, los 7 días de la semana, y muchos lo seguimos haciendo con algunas escapaditas para, pues, para trabajar o para comprar, ¿no? Pero nuestra casa fue, en definitiva, nuestro centro de operaciones por mucho tiempo. Nos entretuvimos, estudiamos, trabajamos para la suerte de los que pueden trabajar de manera remota, porque dicho esto, creo que hay que aclarar que la mayoría de la población no tiene este beneficio. Tiene que salir a ganarse el pan día a día, y la mayoría trabaja o en la calle o en una oficina, pero en un local, pero no desde casa. Estas son algunas imágenes que las he traído un poco para conocer cómo la gente con viviendas, en sus viviendas poco preparadas para una pandemia, comenzó a adecuar espacios o para estudio o para trabajo, ¿no? Seguramente todos hemos vivido algún tipo de desorden al principio, no llegaba la señal, ¿no? Uno tenía pues un webinar y escuchaba el webinar del hermano, porque compartían de repente habitación. Entonces, claro, nos ha tomado meses un poco reaccionar, ¿no? Acomodarnos a esa nueva realidad, y comenzó pues la inversión en mejores planes. A mí principalmente me agarró que no tenía laptop para mis hijos, no tenía impresora, se iba la señal de internet, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso también traía de consecuencia pues que una preocupación por el atraso de los chicos, pero también el estrés de nunca acabar, ¿no? Entonces, esto también generó, pues, de alguna manera, un cambio, una salida de caja, una salida de la zona de confort, ¿no? Y entonces, claro, ahora la vivienda ha sido revalorada. Hoy la vivienda no solamente es el lugar donde uno va a dormir, sino que ahora se ha convertido, pues, en este domo de seguridad, de confort. Y digo de confort porque ha habido una buena cantidad de inversión y de recursos destinados al mejoramiento del equipo y de la infraestructura de los hogares, y las expectativas que nos dicen las encuestas es que en el 2022 no va a ser la excepción. La gente sigue planeando hacer mejoras en sus hogares. Una de las cosas que descubrimos en el 2020, y muchos se preguntarán, Javier, pero estamos en el final de 2021, ¿qué me haces hablar? ¿Qué haces contándome sobre el 2020? Es que es la introducción, los tengo que hacer pasar por este suplicio de alguna manera de recordar que fue 2020, porque lo que viene se basa mucho en este 2020, que es estas tendencias. Una cosa que le hizo ver al mundo y a los peruanos es reflexionar sobre este concepto de futuro. El futuro no es el mismo, en realidad es el mismo, pero en términos de concepto y de sentir, no es el mismo que tenían nuestros abuelos, por decirlo, los más cercanos. El futuro antes, pues el abuelo trabajaba sobre un decálogo de desarrollo que tenía 10 temas, y entonces, claro, uno tenía que ahorrar porque en el futuro lejano, sabe Dios, uno podía acceder o comprar o gastar, y entonces todo era como muy gaseoso, ¿no? Bueno, hoy la población mundial y la peruana, el futuro no es tan gaseoso, el futuro es mañana. El futuro es la próxima semana. El grueso de la población del Perú tiene como concepto de futuro
lo que le depara la vida el día a día. Entonces, el futuro es ahora. Este es un primer concepto que me gustaría que se queden y que lo reflexionen. El ahora no viene solo, no es simplemente un cliché. Encontramos en el 2020 algunas tendencias que algunas siguen persistiendo hasta el día de hoy. El ahorro, la gente comenzó a ahorrar, otra gente comenzó a gastarse los ahorros porque no tenía ingresos. El hogar ha sido el beneficiado, la vivienda fue el gran beneficiado de la pandemia porque ha habido una inversión que nadie esperaba hacer, ni hoy ni en el futuro. La gente aprendió a comprar por diversos canales, ya no solamente salir al mercado las pocas veces que nos permitían, sino la gente comenzó a animarse a comprar por teléfono, cosa que existía, pero no era muy común. Uno pedía por teléfono el gas, ¿no? El pollo, pero el pollo a la brasa, me refiero, ¿no? Pero no compraba más. El canal telefónico revivió, digamos. El WhatsApp, un 30% de la población del Perú comenzó a hacer pedidos al proveedor vía WhatsApp. Y así, por redes sociales, en fin. Entonces nos volvimos un poco omnicanales. Luego hubo un año de replanteamiento. La gente comenzó a replantearse en general como familia, como persona, como actividad. Ha habido mucha reflexión. Ojalá que todas terminen en positivas, por supuesto. Hubo replanteo, incluso, como les decía al principio, de planes, de objetivos, ¿no? Y luego sí fue un año para adaptarnos y adoptar, ¿no? Adoptar no solamente un gato, sino adoptar la manera de cómo trabajar de manera digital, cómo adoptar tecnología para volver nuestro hogar más inteligente, cómo cambiar nuestras rutinas que antes hacíamos fuera de casa para hacerlas in-house. Y nos adaptamos a vivir 27 por 7 o 24 por 7, con la pareja, con los miembros del hogar, con los hijos, con los tíos, algo que antes veíamos solamente en las noches o en el desayuno, ahora lo veíamos las 24 horas, ver al gato y al perro todo el día. Y además esto llevó a que seguramente hubo pues fricciones, pero también ha habido mucho fortalecimiento de familias. Claro, esto también trae un poco de estrés y toda la situación, pero finalmente yo creo que ha sumado en pro de la familia, por lo menos para la mayoría. Y llegamos al 2021, un 2021 en el que ya estamos por terminar, pero que comenzó con mucho optimismo. Los peruanos somos muy optimistas cuando cerramos el año y cuando comenzamos el siguiente. Y luego vamos diluyendo cuando llega febrero, hay que pagar impuestos, hay que matricularlo a los chicos. Luego comenzamos otra vez a reaccionar y en julio volvemos a ser felices con la gratis, pero luego comienza a decaer en los siguientes meses y luego volvemos a ser felices en diciembre. Estamos en esa fecha en la que comenzamos a sonreír porque vienen las fiestas. El 2021 fue un año en el que los peruanos nos dijimos, no puede ser lo mismo que el 2020, no vamos a repetir el plato. Tenemos que salir de esa caja de cartón en la que hemos estado, que yo le llamo zona de confort. Es esta caja que hemos estado acostumbrados a tener una rutina, a un horario de salir de casa, lo que era en la prepandemia, regresar a una hora, almorzar en un lugar. En fin, hemos sido robots en nuestra vida. La pandemia nos recordó que éramos seres humanos tan vulnerables, tanto en salud como económicamente, que ya no solamente basta con mirar desde adentro de la caja por los huequitos. Hay que salir y hay que aprender nuevas cosas. Y ese es el 2021, un año en el cual los peruanos queríamos retomar y queríamos recuperar parte de lo perdido en términos de oportunidades, de expectativas, en fin. ¿Y cómo comenzó el año? Esta curva que ven aquí, lo voy a hacer de manera resumida. La línea punteada es una encuesta que Ipsos, que tiene oficinas en 90 países, incluidos el Perú, fue encuestado en mayo para ver en qué etapa de la pandemia se encontraba su población. Entonces, en mayo de este año había cerca de 27%, en fin, de gente que decía pues, que ya había masticado la pandemia y que ya estaba en una suerte de reinicio, comenzando a hacer algunas actividades. Había un 7% que decía que ya estaba totalmente reactivado y que ya salía y que hacía lo mismo de antes, en fin. Y el Perú tenía ese mismo comportamiento en la curva azul. En septiembre de este año, aquisito nomás, hicimos solamente para el caso de Perú la misma pregunta y resultó que la curva había cambiado, ¿no? Que la forma de la curva había cambiado. Esta línea ya era mayor en estos últimos 3 etapas de la pandemia. Hay gente más subida al coche de reinicio, ya no quiere seguir guardada en su casa.
Si sale, sale con las medidas del caso, pero quiere reactivar sus actividades, ¿no? Ya están seguramente vacunados, entonces sale con más confianza. Y esta curva va a ir subiendo conforme vayan pasando los meses. Si uno mira el 2022, hay noticias de que en 2022 mucha gente que trabaja en su casa va a trabajar a las oficinas. Se dice que ya la escolaridad vuelve por lo menos a la presencialidad, quizás parcialmente. Eso yo creo que va a ser un poco el gatillador para que un buen número de gente vuelva a retomar un poco la confianza y salir. Ojalá que de verdad la tercera ola que dicen está empezando a no se mantenga y realmente no llegue a la tercera ola, ¿no? ¿Qué tendencias estamos viviendo este año? Y que algunas, porque las tendencias no es que aparecen un año y terminan el mismo año, ¿no? Estas pueden perdurar en el tiempo. La primera es esta necesidad de los peruanos por ser guiados. Los peruanos antes de la pandemia valoraban mucho que la gente les recomiende. De hecho, somos recomendadores. Cuando uno va al mercado, el tendero le recomienda a uno qué arroz llevar, qué azúcar nueva ha llegado, qué ají, qué no sé cuánto, ¿no? Cuando uno va a comprar tecnología, uno normalmente o lleva a alguien que lo asesore o le pregunta al vendedor todo, ¿no? En general, compramos ropa y al ser que tenemos al costado familiar, le preguntamos cómo nos queda. Normalmente necesitamos una guía que nos dé, que nos afirmen, que nos reconfirmen, que nos recomienden. Eso se espera hoy de las marcas. Hoy se espera que las marcas y los productos y las empresas, por supuesto, sean Boy Scouts, que sean los que llevan y marquen el camino, que ayuden al consumidor a tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Otra cosa que se ha valorado y que yo le llamo empoderamiento al consumidor es que vamos a encontrarnos, para aquellos que tienen clientes, con un consumidor más empoderado y especial. Alguien que ha sido peón, en el buen sentido de la palabra, en términos de tablero de ajedrez, y que quiere ser el rey. No quiere ser torre, no quiere ser alfil, no quiere ser peón, no quiere ser caballo, quiere ser rey o reina. Eso quiere decir que lo que espera es que las empresas y las marcas se dirijan a él con respeto, pero principalmente con personalización. Quiere que uno lo llame por su nombre, que lo conozca, que sepa lo que le gusta y lo que no le gusta. Y eso es un reto para todos nosotros que nos dedicamos a los negocios. Lo tercero, y que va de la mano con lo anterior, es que la gente quiere que le hablen claro. La gente quiere las cosas claras, directas, cosa graciosa y anecdótica, porque los peruanos en general no somos así. No digo que no seamos honestos, ojo, eso es otra cosa. Pero los peruanos no somos, y las peruanas, no somos gente que hable directo y claro. Somos meteletra, ¿no? Normalmente nos vamos por la tangente, somos buena gente. Eso también no está aquí, pero se los cuento. Los peruanos somos muy buena gente. Cuando uno hace encuestas de satisfacción, el promedio de los estudios de satisfacción normalmente sale bueno. Oye, Javier, entonces no hagamos, no, sí. Sí hagamos encuestas de satisfacción, son muy importantes. Pero comencemos a mirar los que dicen muy bueno o excelente. Porque para el peruano, bueno es como regular. ¿Qué tal está este plato de comida? Bueno. ¿Qué tal la película? Bien. ¿Qué tal la clase? Bien. Para todo decimos bien, nos cuesta decir muy bien, peor, excelente, jamás, pero es verdad que tampoco decimos pésimo, muy malo. Entonces el día que ustedes encuentran a alguien que dice muy bueno o muy malo, abrácenlo, felicítenlo, porque son pocos los casos. Entonces, en esa línea, la gente espera que las empresas le hablemos claro, le hablemos directo, chiquito, letras grandes, no quiere cosas pequeñas. ¿Y por qué? Porque de verdad durante la pandemia y antes hemos estado bombardeados de mucha información. La gente está cansada de estar desinformada, está cansada de información falsa, que hay mucho en redes sociales. Entonces ya está saturada y lo que espera de alguna manera de las empresas que son serias es que a ellos, estas empresas, les hablen, como les digo, muy transparente. Este es un año en el que los peruanos se han dedicado a economizar y tienen este concepto de compra inteligente.
Primero, el ahorro que yo les había dicho al principio, que era una tendencia del 2020, por ahora persiste y va a persistir. El peruano es ahorrador. Que no ahorre en un banco es otra cosa. La mayoría tiene los ahorros debajo del colchón, en una lata, metido en un saco, en fin, alcancía. Uno tiende a ahorrar más en la casa que en el sistema financiero. Pero hay otra manera de ahorrar, que es la compra inteligente, que es el peruano que decide comprar más por menos, estirar el billete, buscar mucha promoción, buscar mucha oferta. Eso somos ahora. También, si bien es cierto, nos autocalificamos como consumidores leales, es verdad que también tenemos un grado de lealtad y cambiamos. Y principalmente en estos tiempos de crisis económica, de alza de precios, de subida del dólar, y en donde tenemos que priorizar y la gente está predispuesta a cambiar marcas por otras más baratas, pero manteniendo de alguna manera misma calidad. Ojo con eso. Bueno, lo de las promociones me había adelantado, los peruanos nos hemos vuelto cazadores de ofertas. Quieren las cosas más fáciles, eso es súper importante, es un concepto que podríamos hablar media hora, pero lo voy a resumir. La gente no le gusta perder el control, quieres tener control de tu vida, control de tus decisiones, quieres controlar todo, pero lo que no quiere es problemas, basta con los problemas en la casa. No quiere problemas en la calle, no quiere problemas con las marcas, no quiere problemas en el trabajo, quiere que las marcas le hagan la vida fácil. Y finalmente, estamos viviendo tiempos de estrés, de angustia, de aburrimiento, no porque no haya nada en la televisión o en la radio o en el streaming, sino la situación de estar en casa con un chico, la situación de no poder salir, la situación de tener a alguien enfermo, la situación de no tener los ingresos, etcétera, etcétera, está generando un nivel de estrés en la población y yo creo que es importante que ustedes cuando se dirijan a una persona, principalmente aquellos que tengan un servicio, tengan en cuenta esto. ¿Somos más conectados? Definitivamente que sí. La pandemia ha ayudado a que a través del confinamiento, que no podamos salir, la gente comience a pasar muchas actividades como la transferencia de dinero, como las operaciones bancarias, como las compras de bienes y servicios se haga a través de la internet. De hecho, el streaming se ha disparado, ¿no? Antes de la pandemia, cerca de uno de cada cuatro peruanos tenía acceso a Netflix, lo voy a decir, porque es el genérico para nosotros, el streaming. Me entrevistaron a principios de la pandemia porque me estaban contando, cosa que ustedes no sabían todavía, me contaron que venía Disney y que se venían otras plataformas, en realidad el que no es muy, el término adecuado es techis o techi, se los cuento, hay techi y techi. El techi es cualquiera de nosotros que siempre está usando dispositivos móviles, tecnológicos, nos gusta, no sabemos cómo funciona, no sabemos todas las bondades que tienen, pero nos gusta modernizarnos, ese es un techi. El techi es el sujeto que le gusta lo mismo que nosotros, pero además empapa y además recomienda, sabe dónde lo fabricaron, qué cosas bondades tiene. Y claro, ya el superado del techi es aquel que tiene su canal de YouTube, ¿no? Pero somos techis. Entonces, en ese sentido, el uso de la internet ha ayudado un montón. Y les contaba que de esta entrevista hablábamos pues de que quizás Disney podría ser un buen competidor, pero que estaba orientado principalmente a niños, al segmento de niños. Y efectivamente, creció un montón porque los niños en casa demandaban entretenimiento y era una muy buena opción para entretenerse sin salir de ella, ¿no? Luego han aparecido pues otras plataformas que también han tenido una buena aceptación. Así que el streaming se ha disparado. Y como ven, el uso de la internet también, y esto va a ser siempre positivo, pero no esperemos que sea una disparada como la que hay en el 2010 al 2019, ¿no? Claro, hay 9 años de diferencia, pero ya en algún momento va a seguir creciendo, pero poquito a poquito, porque ya el 83% de la población es internauta. ¿Qué es lo que la gente usa? ¿Para qué usa la internet? Para tres grandes grupos de cosas o de actividades: interactuar, comunicarnos con otras personas, indagar, somos muy buscadores de información, y para entretenimiento. Esos son los tres grandes rubros. Cada rubro tiene un color: estar en redes sociales, chatear, que es básicamente whatsappear, estudiar o llevar clases, es a través del uso pues del Zoom, del Teams y alguna otra plataforma de videoconferencia,
el uso pues, del streaming o de ver televisión en línea. Uno puede ver la televisión de manera tradicional, pero también puede ver el mismo canal a través de su señal en línea, ¿no? Y luego, como les decía, buscar información. Hay una variedad de actividades que uno realiza y uno lo que tiene que hacer, la tarea que les dejo es, cada uno en función al negocio en el que está, debe ver dónde debe trabajar y en dónde no, de acuerdo al perfil de sus consumidores, ¿no? Esta es una buena lámina porque el mensaje aquí es lo siguiente, y es que tenemos que ser conscientes que hoy los peruanos, que no somos una raza diferente ni distinta al mundo, todo lo googleamos, todo. Y todo lo buscamos tutoriales. Entonces es muy importante que estemos presentes en estas plataformas. Tenemos que estar de alguna manera con nuestra marca y nuestro servicio en Google y tenemos, por qué no, experimentar en YouTube. La gente está buscando en YouTube aprender cosas, informarse de cosas. Bueno, redes sociales, la que más tienen es Facebook y luego WhatsApp. Como le dije, somos muy WhatsApperos. Y luego han crecido otras, ¿no? Instagram, Messenger, el mismo TikTok creció en un año de pandemia versus la prepandemia. Era 4% en el 2019 y se disparó a 18% y después ahora estamos en 47%. Este es dato reciente, es calentito, nadie lo tiene. ¿Somos youtuberos? Sí, todo el mundo está buscando en YouTube solucionar problemas de gafitería, cómo conecto un repetidor de señal de internet, se me quedó la llave en el carro, cómo abro el carro sin romper la luna, mi perro maulla, ¿qué le pasa? Te sale una peca en el brazo, la gente busca en YouTube o en Google, oye, ¿qué cosa es, no? Entonces, el doctor Google. Entonces, la gente está recurriendo a esta plataforma de YouTube, como les digo, para guiarse, para informarse, ¿no? Es altísimo los indicadores y hay quienes también siguen pues a estos expertos en alguna especialidad o algún tema, que son los youtubers, ¿no? El WhatsApp me había adelantado, somos WhatsApperos. Cuando se cayó la red, algunos se fueron al Telegram, la gente comenzó a abrir en Telegram, pero les duró poco porque el WhatsApp se abrió creo que a las horas o al día siguiente, pero no lo vamos a dejar. Y el WhatsApp tiene gran potencial en función de los negocios. La gente ama WhatsApp, y lo voy a decir para ustedes que hacen negocios, porque el WhatsApp tiene un humano detrás. Las redes sociales no la tienen. La gente, a pesar de que ama la tecnología, cuando se trata de comunicarse, principalmente de quejarse, quiere hablar con un humano. El WhatsApp tiene un humano. Así sea por WhatsApp, o sea, escrito. Uno puede además mandar fotos, audios. Entonces, es una buena plataforma para cerrar negocios, para conectar con los consumidores. El streaming de video y audio se disparó en estas fechas de pandemia. Ya les había contado que Netflix, genérico en el Perú, también ya comparte parte del segmento con otras plataformas de streaming. Y YouTube, que es gratuito, evidentemente tiene más acogida, ¿no? Y la música tampoco es ajena, ¿no? La gente está escuchando, y no es que ha dejado de escuchar radio, pero hay momentos para cada cosa, ¿no? Actividades remotas, la gente está acostumbrada a tener clases o webinars como este a través de videoconferencias. Eso, en principio, debería quedarse, ya aprendimos a hacerlo. Pero claro, la presencialidad es lo que va a marcar, ¿no? Me imagino que parte, según sea el caso, habrá gente que quiere que sea una presentación presencial porque hay una suerte, pues, de contacto, hay una suerte de red de contactos también. Entonces, verse la cara siempre va a ser mejor que verlo por video, ¿no? Videollamadas, lo más usado ha sido el WhatsApp. El Zoom, en realidad, el Zoom fue primero y luego llegó pues, la posibilidad de hacerlo por WhatsApp, pero es muy común estar más en Zoom que en cualquier otra plataforma. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es lo que popularmente la gente usa. Este es el crecimiento que algunas modalidades de compra se dispararon. Miren el WhatsApp. El WhatsApp en el 2019, 8% de la gente compraba o hacía pedidos por WhatsApp, llegó a ser 30% a finales del año pasado. Y así subieron todos los canales digitales, tanto redes sociales. Era obvio, por razones de confinamiento, que durante la cuarentena
cayera las ventas físicas, digamos, pero se ha ido retomando. Y si hiciéramos la pregunta ahora, estoy seguro que esto estaría retomando más o menos el mismo nivel que el 2019. La gente está comprando más por internet. Sí ha cambiado lo que compra. Antes compraba tickets para conciertos, tickets para cines, compraba pasajes, etcétera. Ahora compra alimentos, ropa y calzado, cuidado personal, cosas que el confinamiento nos obligó un poco a abastecer, ¿no? La buena noticia es que las empresas han mejorado en su oferta de venta en línea y hay clientes más satisfechos que lo que había antes, ¿no? Bueno, esto es básicamente el formato en el que los peruanos compramos. El canal tradicional sigue siendo tan importante como antes, no ha caído y más bien está sabiendo combinarlo con la compra y asistencia a formatos modernos como tiendas por departamentos, centros comerciales. Medios de pago electrónicos, esto es una buena noticia. El Perú es un país de efectivo, pagamos todo en efectivo, pero sí hay una buena parte de la población que a raíz de estar confinados y no querer contagiarse, ha comenzado a hacer uso de más de medios electrónicos. Incluso las billeteras móviles han ayudado mucho a que hoy los pequeños negocios ofrezcan otras alternativas de pago y eso le facilita al consumidor no portar billetes y poder comercializar o poder hacer transacciones vía digital. Así que la billetera móvil es para la población peruana a lo que se va a orientar. Así que el que no está, incorpórenlo inmediatamente. Como ven aquí, se ha incrementado enorme todo lo que es medios de pago digitales. Esa es un poco la conclusión. No hay marcha atrás. Esa es la tendencia. La población cada vez va a buscar. Además, esa es la evolución propia del mercado, ¿no? En uso de canales en los últimos años, evidentemente por miedo al contagio, la gente ha tratado de usar más la banca móvil, la banca por internet. No es que cuando regresemos a entrar a las agencias nuevamente esto va a regresar a su nivel de 2019. No, yo creo que ya la gente creó un hábito y se va a quedar, ¿no? El uso de habituales en canales digitales, la banca móvil y billetera móvil, como les digo, cada vez están ganando más terreno. Ese es el camino, todo lo que sea electrónico digital. Las expectativas, ya voy terminando, las expectativas para el 2021 son positivas. El grueso de la población siente que está bien y que le va a ir mejor en estos meses de cierre del 2021, ¿no? Tanto a nivel familiar como personal. Así que aprovechemos la campaña navideña, que he dicho, yo siento que todavía no ha despertado el espíritu navideño como despertó el año pasado. En estas fechas, el año pasado, se vivía otro ambiente. Creo que estamos medio dormidos todavía. Finalmente, planes para iniciar el negocio en el 2021 y seguramente 2022. Bueno, algún emprendimiento, negocio como solución también a la bajada de ingresos, ¿no? Se va a buscar financiamiento, se va a buscar un préstamo, qué sé yo, para los que están en finanzas. Y luego decir pues que el país se ha convertido en un país emprendedor, ¿no? Tenemos mucho espíritu emprendedor. Finalmente, tenemos que, y esta es la reflexión, tenemos que ser conscientes que hoy estamos viviendo tiempos digitales. La gente, así como existe la tienda física, también existe la tienda online. Nosotros tenemos una versión digital de nosotros, ¿no? Comencemos a mirar nuestro perfil digital, comencemos a ser más digitales, pero tenemos que tener una personalidad digital, ¿no? Porque a través de ella nos van a comunicar y a través de ella nosotros nos vamos a comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Javier Álvarez Pecol. Y bien, así concluye nuestro ciclo de disertaciones junto a expositores nacionales e internacionales del más alto nivel. Así es, y como lo habíamos anunciado, nuestro media partner de mayor trayectoria, el Grupo La Industria junto a EY, realizaron el sorteo de 30 libros, Pasión por la Libertad, historias de éxito empresarial que construyen un legado entre todos los participantes del encuentro empresarial. Y ya tenemos a los ganadores, quienes están apareciendo en estos momentos en pantalla. Muchas felicidades para cada uno de ustedes. El Grupo La Industria se comunicará con ustedes vía correo electrónico para verificar sus datos y coordinar la entrega de sus premios. Vamos ahora a hacer a una pausa comercial. Venimos en instantes para continuar con la clausura del 32º Encuentro Empresarial del Norte.
En Caja Trujillo cumplimos 37 años trabajando por el crecimiento y desarrollo de los emprendedores a través de nuestros productos y servicios. Por eso, en los últimos años, gracias a nuestra creatividad y experiencia, nos hemos acercado a nuestros clientes mediante canales digitales, logrando atender sus necesidades financieras. Hoy podemos decir con mucho orgullo que continuamos con nuestro firme propósito reflejado en la satisfacción de miles de clientes que día a día confían en nosotros. Te invitamos a conocernos y a descubrir las soluciones financieras que tenemos para ti. Caja Trujillo crece con nosotros. Quien nos conoció desde el inicio sabe de qué estamos hechos. Y quien no, mejor que pregunte. Somos la Universidad César Vallejo. Y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros. Desde la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, trabajamos junto a las autoridades y sociedad en su conjunto para generar oportunidades de progreso. Desde la región La Libertad, somos el impulso económico del país y fuente de trabajo digno. Articulamos esfuerzos para generar más oportunidades, porque el desarrollo sostenible es posible gracias al esfuerzo de todos juntos. Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, ADAS. Juntos podemos más. Escamet es el primer centro de salud ocupacional de la región con certificación internacional Trinorma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Las cuales aseguran un servicio de la más alta calidad para su empresa. Estamos acreditados por Digesa y contamos con la tecnología e infraestructura adecuada para el desarrollo de evaluaciones médico-ocupacionales y monitoreo de riesgos a cargo de un equipo de profesionales altamente calificados. La salud de sus colaboradores se ve reflejada en la productividad de la empresa. Asegure su bienestar con el servicio de la más alta calidad. Somos El Rocío y nuestros pollos son calidad. 55 años en el mercado son la prueba de nuestro compromiso. Avícola El Rocío, alimentando con calidad al nororiente peruano.